perdonarías algo así? ¿Un beso robado? ¿Lo perdonarías tú? No lo sé. ¿Por qué no me dijiste nada, Montserrat? No puedo creer que este hombre haya sido capaz de tanta infamia. Pero con esto, te voy a atrapar. Hasta aquí terminaron tus días. Claro. Me encanta que me traigas cargando la recámara, mi amor. Bueno, mi amor, trata de dormir. Necesitas descansar. Pero ya tú, ¿a dónde vas? A prepararme un café. Mejor no te vayas. Ven conmigo, abrázame. Claro que sí, mi amor. La verdad es que me siento triste. ¿Todo salió como tú lo habías planeado? ¿Por qué? No. Hay algunos planes que hice que no me están resultando. Y no sé si voy a tener tiempo para poder arreglar las cosas. ¿A qué te refieres? Mejor mañana hablamos de eso para que yo pueda pensar, ¿sí? Mamá, no me gusta verte triste. ¿Qué puedo hacer para hacerte sonreír? Es que tenía mucha ilusión de bailar contigo. Y no sabes cuánto odio que mi cuerpo ya no me responda. Bueno, todavía no acaba el día. ¿Quieres bailar conmigo? Sí. No te preocupes, no voy a dejar que hagas mucho esfuerzo. Pero ni siquiera hay música. Pues, no la necesitamos. Está bien. ¿Sí? Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez, pero no puedo. Nos falta tiempo. Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro. Eras el más guapo de toda la fiesta. No. Tú también, mi amor. No. Ya ni siquiera con el maquillaje me puedo tapar las ojeras. Y mira lo pálida que ya estoy. Oh, sí, mi amor, pero estás hermosa. ¿Te acuerdas cuando nos escapamos juntos? Sí. ¿Y tú conseguiste el bote pesquero? Cuando estábamos en medio del mar, me hiciste una promesa. ¿Te acuerdas? ¿La vas a cumplir? Quiero que esparzas mis cenizas en ese mar. Mi amor, no hay nada que tú me pidas que yo pueda negarme. Te amo. Te amo, te amo, te amo. ¿Tú crees que ella lo perdone? Pues es que mi cuñada lo adora. Pero todo tiene un límite, ¿no crees?
Virginia es una muchachita inmadura, confundida y está pasando por muchos problemas. Y razón de más para que mi hermano se mantenga alejado de ella. Es un hombre casado. No puedo creer que lo defiendas. No, no lo estoy defendiendo. Virginia estuvo tomando mucho durante la fiesta. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Yo también me di cuenta. Y por lo visto, él no deja de aprovecharse de esas situaciones. A lo mejor tu hermano no es tan culpable como nosotros pensamos. Puede ser que Virginia le haya robado ese beso a la fuerza. Sí, yo también lo pensé. Y a lo mejor, pues, ella no ha terminado de olvidar bien a mi hermano. Lo que realmente debería preocuparle a Josefina es lo que Dimitrio sintió con ese beso. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que duele no es tanto el engaño, sino saber que estás obligado a compartir con otra persona el corazón de alguien a quien amas con toda el alma. ¿Por qué me dices eso? Eres tú la que está tocando el tema. Yo simplemente te doy mi opinión. ¿Tú perdonarías algo así? ¿Un beso robado? ¿Lo perdonarías tú? No me dijiste nada, Montserrat. ¿Por qué no me dijiste que José Luis te besó a la fuerza? ¿Qué piensas? ¿Me puedo hacer una pregunta, Angélica? Sí. ¿Por qué le pediste a Montserrat que viniera a buscarte? Quiero hablar con ella. ¿De qué? Eso es cosa mía. Ay, ay. Ahora me guardas secretos, ahora resulta. No, solo quiero hablar con ella, mi amor. Me quiero despedir. Yo la quiero mucho. ¿Te molesta que venga a verme? No, no, no es eso. ¿Y entonces qué es? Nada. Solo te pido que, por favor, no aclares nada con Montserrat, ¿sí? No quiero que ella sepa que ayude a Alejandro a salir de la cárcel. Pero es que a mí eso no me parece justo, José Luis. ¿Sabes qué? Eso no estaba en mis planes. ¿Y cuáles eran tus planes? Yo le pedí que fuéramos los padrinos de su hijo para asegurarme de que tú siempre formaras parte de su vida. Sí. Sí, pero fue un gran error. Yo no debía aceptar eso nunca. Mi amor, ¿quién te va a cuidar cuando yo no esté? Yo sé cuidarme solo. ¿Y quién te va a querer tanto como yo? Solo Montserrat te ha amado tanto o más que yo. No, Angélica, no. Estás completamente equivocada. Si algo tengo claro es que tú me has amado, sinceramente. ¿Sabes qué? Yo sé que Montserrat te quiere. Y tú, al empeñarte a hacer que ella te odie, lo echaste todo a perder. ¿Y de qué sirve ese cariño, Alejandro, de su marido? Es el padre de su hijo. Angélica, por favor, date cuenta. En medio de ellos estorbo. Déjame hablar con Montserrat, por favor. Déjame decirle la verdad. José Luis, no puedes negarte. Angélica, discúlpame, pero esto es lo único que no puedo concederte, ¿sí? Deja las cosas como están, por favor, te lo suplico. No, es que no me puedo ir tranquila sabiendo que Montserrat piensa todo eso. Es horrible, José Luis. Angélica, por favor, no quiero discutir contigo. Mañana seguimos hablando de eso, ¿sí? Vamos a dormir. Está bien. Te advierto que no voy a cambiar de opinión, ¿eh? No puedo creer que José Luis te lo haya dicho. Pues yo se lo agradezco. Prefiero estar enterado de todo lo que pasa, vivir otra vez ignorando todo lo que sucede a mi alrededor. Entiende. Nada más lo hace con la intención de provocar un problema entre nosotros. José Luis es lo de menos. Lo que me pone mal es que tú no me hayas dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué te lo callaste? Perdóname, mi amor.
Tuve miedo de que malinterpretaras las cosas, de que no me creyeras. Lo que sientes por él no está muerto, ¿verdad? Sí. Por supuesto que sí. No lo quiero volver a ver en mi vida. Por favor. Te lo suplico. No vuelvas a dudar del amor que yo siento por ti. No dudo de eso. Yo sé que me amas. Entonces... Yo lo he intentado, te lo juro. Sabes que lo he intentado. Entiendo que la historia que viviste con él fue muy fuerte. José Luis fue tu primer amor, el hombre al que te entregaste por primera vez. Alejandro, por favor, no hagas eso. Es que me equivoqué. No puedo con esta verdad. No puedo seguir viviendo sabiendo que José Luis ocupa un lugar importante en tu vida, en tu corazón, en tus recuerdos. Me dan celos hasta de tus pensamientos. No quiero ni puedo seguir compartiéndote con nadie. Mi vida. Soy tuya. Soy completamente tuya para siempre, mi amor. Le pedí al licenciado Cervera que representara a José Luis. Que evitara que ese hombre pise la cárcel. O por lo menos que consiguiera reducir lo más posible su condena. Hiciste muy bien. Es lo menos que puedes hacer por él. El problema es que... estoy a punto de llamarlo para que ya no haga nada. ¿Cómo? ¿Qué tipo de hombre soy, mamá? Me arrepiento de no haberlo matado. Hijo. ¿Y hasta dónde soy capaz de llegar para arrancar definitivamente a José Luis de la vida de mi esposa? Hijo, por Dios. Ayer hubo un incendio en la notaría del licenciado Cervera. ¿Cómo? Se perdieron archivos, computadoras, todo. Pero lo más grave es que el licenciado era el único que estaba ahí cuando el incendio estalló y lamentablemente murió. ¡Ay!